Él es un activista, es un ciudadano responsable que pues está trabajando por muchos derechos, por derechos de los niños. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito esta otra parte que te tiene muy ocupado. Muchas gracias, por supuesto que sí, ocupado y preocupado, porque sí, lo acabas de mencionar, es un tema que traigo ya desde hace varios años. Empecé en la parte como activista social con el tema de los derechos de los niños. Lamentablemente aquí en México resulta que pues el tema de los niños no le estaban dando mucha importancia porque no es un tema donde puedes sacar tajada política, pero habían descuidado mucho el tema de los niños porque pensaban o decían, bueno, pues ellos ahorita no es un tema para mi campaña. Claro, no generan. Sin embargo, no generan votos, pero a futuro sí generan votos, y no nada más es un tema político, sino es un tema social. Un niño que no es cuidado, que no es educado, que no has cuidado sus derechos, su bienestar, pues va a crecer con un resentimiento social y que a la larga va a tener consecuencias. Claro. Entonces, me parece fundamental el poderles dar lo básico dentro de lo que puedas, para que un niño pueda vivir en un entorno de tranquilidad, en un entorno de educación, bien alimentado, que no sea explotado, que no sea maltratado. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar para ellos. Los adultos somos los responsables de esos niños, aunque no sean nuestros hijos. Claro. Y de repente ha habido gente que en las redes sociales me critica porque doy a conocer lo que estoy haciendo y no entienden la perspectiva. No es darlo a conocer para pavonear lo que estoy haciendo, sino darlo a conocer para crear la conciencia en la gente de las necesidades que tienen estos niños. Y que si logro que una, dos o tres personas más creen esa conciencia y se sumen a alguna causa, no necesariamente a la mía, sino alguna causa para ayudar a algún niño de la calle, algún niño maltratado, algún niño que está siendo explotado, pues sería maravilloso, ¿no? Es parte, yo creo que todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Ey! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Ya le pegó la niña!